Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras una ausencia del Call of the Wild de varios meses, he decidido este fin de semana retornar el juego. Y después de un fin de semana muy interesante, por fin he conseguido cazar mi primer Great One de Gamo. Una persecución de 38 minutos, pero que al final se consiguió el objetivo. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Nos encontramos en la ensenada de Muturangi, en la reserva de Teagualoa. Estamos haciendo descastes de gamos para ver si conseguimos el Griguana y tenemos un nivel 4. Mira, ahí tenemos un 5 media. Espero que no sea un troll. Allí vemos otro, creo que es un 5, con los cuernos gordos. Pero bueno, no me ha dado tiempo a marcarlo. Nos vamos a acercar despacito. Mirad por la otra orilla. Este lago es buenísimo para cazar gamos. Mira, allí tenemos. Nada, tenemos un muy fácil. A ver, seguimos mirando. Ahí vemos un grupo de hembras. Ahí vemos uno. A ver, un 4. ¡Un 10 leyenda! ¡Tenemos un 10 leyenda! ¡Tenemos un 10 leyenda por allí! Se nos ha generado el Great One. Y solamente he matado como unos 500 y pico. Pero la verdad que está muy bien. Vamos a ver. A ver dónde va. Se nos escondía por allí. Nada, eso es otro 4 fácil. Ya no lo vemos. Se nos ha metido allí entre los árboles. Vamos a ver si podemos llamarlo, aunque está muy, muy largo. Cogemos las castañuelas, como ya las llamo, el reclamo de gamos y otros animales. Y otros cervidos. Vamos a ver, allí tenemos otro. Pues nada, vamos a tener que hacer un par de lances a este de aquí y allí. Nada, otro 4. Así que vamos a ver si lo localizamos. Nada, allí son las hembras. Allí se nos marca algo, pero no lo puedo ver. Seguramente el Great One esté por allí atrás, detrás de aquellos árboles, pero no se nos marca. Seguimos mirando. Nada. Pues vamos a acercarnos despacito. Ya sabemos que está en esta zona, pues no vamos a tener prisa. Allí tenemos otro 4. Como os digo, este lago y el lago que tenemos al sur, si queréis hacer respanear gamos, es lo mejor que podéis hacer. Venís a las 10 de la mañana y venga, a matar gamos. Vamos a hacer otra llamada. No, mira, voy a hacer el lance a 5 este. Cogemos el rifle, apuntamos, respiramos un poquito y venga. Nada, me cuesta otra vez, a ver. Ahora sí, venga. Muerto. Desde luego me he acostumbrado a jugar a Way of the Hunter y la mecánica es bastante distinta. Aquí cabecea mucho más el arma. Vamos a coger nuestros prismáticos, a ver si localizamos a nuestro 10. Nada, allí vemos una hembra. A ver, allí tenemos un 4. Pues venga, yo creo que sí le vamos a hacer el lance al 4 aquel. Así vamos, matamos otro. Y cuanto más mejor. Vamos a ver, apuntamos y disparamos. Otro que ha caído. Como tenía la mira a 150, si os habéis dado cuenta, he levantado un poquito más para compensar la distancia, porque había 200 y pico metros. Seguimos mirando. A ver, hay una otra hembra. Otra hembra. Pues nada, vamos a acercarnos a ver si recogemos nuestro animal. Y mientras tanto, seguimos mirando por los prismáticos a ver si lo podemos localizar. Mira, ahí tenemos otro. Muy fácil. Hembras, ahí van bajando. Pues nada, nos vamos a acercar a ver si hacemos otro lance. Y cuantos más animales matemos, pues sabéis que se respanean y tenemos más posibilidades de conseguir 5 medias. Y mira, en este caso hemos conseguido un griguán. Ahí tenemos otro 5. Un 4. Mira, pues al 5 media aquel, que tiene una cuerna muy bonita. Vamos a hacer el lance.
cogemos el rifle. A ver, ahí viene andando, tranquilito, le apuntamos al pecho. Y ya, le hemos tocado un pulmón. Yo pensé que le había dado corazón. No, hombre, ya ha caído, ya ha caído. La manada que venía con él ha salido todo corriendo. Y bueno, vamos a ver, a recoger, si puedo hacer el lance. Había un 4 por ahí, a ver si lo veo. No lo veo, ya son las hembras. Pues nada, recargamos nuestro 308 y a recoger nuestro animal, a ver qué puntuación nos van arrojando. Seguimos mirando, hay más hembras. O sea que ya sabemos que está el gris one, lo tenemos en esta zona. Pues lo único que hay que tener, como he dicho antes, es paciencia. Mi 4 se ha ido para arriba y seguramente al escuchar los disparos pues habrá salido huyendo. Bueno, pues tenemos tres animales aquí abatidos. Los vamos a recoger y a seguir cazando. Luego seguramente me voy a la tienda que tengo un poquito más abajo para cambiar la hora. Volver a ponerlo a las 10, 10 y pico para que vuelvan los animales a beber. Ya nos queda poquito. Hoy hablando con Thunder, me ha dicho que si matas un diamante que tiene pelaje raro, hay mucha posibilidad de que salga un Grid One. No lo sabía, pero por visto en varios foros existe esa posibilidad. O sea que si matáis un diamante con pelaje raro, la posibilidad del Grid One aumenta exponencialmente muchísimo. Bueno, vamos a ver qué puntuación tenemos aquí. Tenemos un diamante 265,35 a 145 metros. Vamos a ver, hemos dado un pulmón, efectivamente. Yo pensé que iba a haber tocado corazón, pero solamente un pulmón. Vamos a ver las palas. Unas palas muy simétricas. Las dos tienen 44,52. Un animal muy bonito. Qué bonita tiene esa cuerna. Vamos a hacer una capturilla. Lo disecamos y venga. Vamos a recoger los otros animales. Miramos por los primáticos, pues hubieran bajado a la creencia del agua y tenemos uno y allí tenemos el otro. Pues vamos a por el otro 5, a ver si tuviéramos también un diamante. Y cuando lo recojamos, pues como os he comentado, pues lo que vamos a hacer es irnos a la tienda, cambiamos el horario, nos retrasamos a las 10 de la mañana, más o menos 10, 10 y pico. Y otra vez los animales vuelven a beber, que es lo que estaba haciendo constantemente este fin de semana desde el viernes. Hoy es domingo, así que estas tres días aquí, dale que te pego, matando animales, moviéndome entre las tiendas de campaña, cambiando los horarios. Y la verdad que no se ha dado mal. Lo único sí que este es el primer diamante que cojo, muchos oros, muchas platas, algún color raro, blanco, chocolate. Mira, allí tenemos otro nivel 4, pero bueno, no he conseguido ningún color raro, o si lo he conseguido no me he dado cuenta, como han cambiado tantos los pelajes. Yo antes, para mí los colores raros eran los albinos, los melaníticos y los arinosos. Ahora con tantos pelajes ya me vuelvo loco. La verdad que me he dedicado mucho a jugar al Wild of the Hunter y bueno, tenía este juego un poquito abandonado. Pero vamos a ver qué tenemos aquí. Nuestro otro 5. Madre mía, qué disparo. Un troll. Tenemos un troll, 243,57. Le hemos pegado en el corazón. Muy buen disparo, como veis. Así que nada, vamos a coger el 4. Y una vez que cojamos el 4, pues como he dicho, vamos a cambiar el horario de juego para que vengan los animales a la querencia. Pues ya lo tenemos ahí, nuestro 4. Nos vamos acercando. Miramos por allí por subir a otro. No, tenemos el otro 4 a lo lejos, pero me parece que ha salido ya huyendo. Perrete lo tengo aquí muy muy baguete. Yo creo que lo vamos a hacer trabajar. Venga, venga, perrete, búscamelo. Que estás ahí un poquito ocioso. Lo vemos ahí en el agua. Perrete sale corriendo a buscarlo. La verdad que es un animal muy, muy simpático. Aunque a veces estorba un poquito, se nos pone delante cuando vamos a disparar. Pero bueno,
son cosas que pasan, gaje del juego. Seguimos con los bugs, puesto que se me ha craseado en este fin de semana un par de veces. Eso, yo creo que los bugs son marca de la casa. Pero bueno, vamos a decirle que se siente un poquito, para que no ladre mucho y no asuste a los animales si bajan a beber. Y vamos a ver qué puntuación tiene nuestro 4. Pues tenemos un oro, 199,35. ¿No veis? Chocolate. Pero bueno, otros pelajes que le ponen ahora. Vamos a ir ahora, ¿veis la zona de caza? Que la tengo toda morada. Y vamos a ir a la tienda para hacer un viaje rápido y cambiar el horario. Ya estamos aquí en la tienda. Vamos a echarnos un poquito de repelente, que se me había gastado. Y mira, vamos a poner la hora. Son las 11:12. Pues lo retrasamos una horita y seguimos cazando. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a salir de la tienda despacito. Vamos a mirar con nuestros prismáticos. No vemos nada, todavía no han ido bajando los animales. Pues entonces lo que voy a hacer va a ser acercarme a un trípode que tengo ahí enfrente y me subiré y esperaré a que vayan bajando los animales. Pero mientras tanto seguimos mirando con nuestros prismáticos. La verdad que aunque vamos por arriba alta, el ruido que hacemos, si os dais cuenta, es bastante, debería ser un poquito más atenuado. Pero bueno, el indicador de ruido nos dice que hacemos bastante ruido. Pero bueno, como no vemos ningún animal por aquí, pues ahora mismo no tenemos problemas, todavía no han bajado. El horario, aunque sea de 10 a 1, a las 10 en punto no suelen bajar un poquito más tarde a beber. Pero aquí los esperaremos. Y si no es en este lago, como os he dicho, es en el otro lago que tenemos allí al sur. Según abrís el mapa, al sur y a la izquierda. Vamos a echar otro vistazo. No vemos nada por aquí, todavía no se van acercando. Allí tengo el trípode. Y bueno, cuando lleguemos al trípode, pues nos subiremos y simplemente lo tenemos que hacer es esperar. Vamos a echar otro vistacito. Nada, todavía no se acercan los animales a beber. Como comentaba, veis aquí la arena, deberíamos hacer menos ruido, pero ves la barra del nivel de ruido, que es muy alta. Y sin embargo, cuando se camina en arena, se amortiguan los pasos. Otro vistacito por aquí. No se van acercando. Escuchamos los patos, que los tenemos ahí. Ahí nos tenemos unas huellas que nos están marcando. Vamos a acercarnos a ver qué son estas huellas. Estas son las huellas que nos dice la locución, las pequeñas pistas que nos dan el juego. Bueno, cuando empezamos el juego al principio son válidas, viene muy bien, pero ahora bueno, ahora nos da igual, simplemente ya que están ahí vamos a marcarlas, a ver qué nos dice. A ver, no se nos activa. O sea, salen las huellas, pero no se nos activa. Serán unas huellas viejas. A ver, entre las arboledas si bajan los animales. Todavía no bajan. Por este lado también suelen bajar. De ahí, del lago de Puquemareo, que también es una buena zona de gamos. Mira, ahí vienen los patitos. Así que nada, veis la zona, los otros abrevaderos que tenemos ahí. Pues nada, y ahí tengo el trípode. Vamos a ponerle una señal y nos vamos a dirigir directamente a él, porque no lo estaba viendo. La verdad es que no se ve muy bien con los prismáticos, pero bueno, yo recomiendo que si podéis poner un trípode, simplemente os sentáis ahí arriba y a esperar. Lo suyo sería poner otra tienda de campaña al lado del trípode, pero ya las tengo todas puestas y no me deja poner más. Bueno, sí, la verdad que se me han caído, creo que ha sido dos por los castores, pero como tenemos el peso limitado, no podemos llevar más
equipamiento, así que nos conformamos con los 23 kilos de carga que tenemos. Y llevamos también ya los reclamos y eso, pues enseguida, en cuanto lleve mucho, la más principal, el arco y otro arma secundaria, pues la verdad es que se nos llena todo el peso. Y el uso de mochilas, podríamos llevar más carga, pero también aumentamos exponencialmente en un 20 o un 30% el ruido que hacemos. Pues bueno, nos vamos a ir dirigiendo poco a poco hacia el trípode. Vemos ahí los patos, que son unos escandalosos. La verdad que no, muchas veces cuando pasamos a lo de ellos, lo que hacen es asustar a los otros animales, pero bueno, en fin, es lo que hay, y así está planteado el juego. Seguimos mirando, ya empiezan a bajar. Mira, ahí tenemos un tren muy fácil, ya empiezan a bajar los animales, a ver si bajara nuestro 10 leyenda que vimos antes. Pero bueno, esto es tener paciencia. En este juego todo es la paciencia, el sigilo, no correr. Y bueno, y los bugs que nos encontramos y los fallos que siempre ha tenido este juego. Algunos corrigen unos, otros nos crean otros nuevos cuando arreglan algo, pero es lo que hay. La verdad es que me está costando un poquito acostumbrarme a Call of the Wild después de jugar al Wild of the Hunter, que es otra mecánica y otra temática totalmente distinta. Yo soy más partidario del Wild of the Hunter, es más realista la forma de jugar, pero bueno. Este también es un juego muy bueno, la verdad es que es el primero que salió de su clase. Disculpadme un momento que tenga que dejar así el juego parado, pero es que he recibido un mensaje por el móvil y estoy contestando. Es una cosa importante. Ahora cuando ya termine, pues seguimos con la caza. La verdad que si puedo hablar con el móvil y grabar el audio de aquí del vídeo, lo que no puedo es jugar y hablar con el móvil a la vez. Eso es el problema de ponerse a jugar con el móvil al lado. Pero bueno, ya hemos terminado, continuamos. Vamos a seguir mirando. Mira, allí tenemos un animalico, el 3 que vimos antes. Vemos los patos allá al fondo, ya van bajando las hembras, los machos irán detrás. Normalmente las hembras suelen ir en avanzada y el macho les sigue. O hay en ocasiones que no, pero bueno, si vemos hembras, eso significa que hay un macho cerca. Ya estamos muy cerquita del trípode, pues ahora no subiremos. Mira, ya iban bajando allí las hembras, no vemos machos, más que este que tres que teníamos aquí. Así que ya nos queda poco, y una vez que estemos arriba, pues lo único que tenemos que hacer es esperar. Esperar, y los animales van a la carencia del agua y ellos solo entrarán. Espero que el 10 leyenda que vimos, el 10-1, pues baje a su carencia, que esta sea su carencia y no se haya ido a otro hábitat. Seguimos teniendo ahí 3, no vemos nada más. Ya estamos muy cerquita para subirnos. Venga, Zarrete, vente para acá. No te quedes ahí lograzaneando, que puedes espantar a los animales. Pues ya no nos queda nada para poder subirnos. Una vez que nos subamos, pues ya simplemente desde arriba tenemos una visión mucho más amplia y esperar a que vengan los animales. Venga, vamos a subirnos. Ya estamos aquí arriba. Mira, ya están bajando mientras vamos subiendo. Ahí tenemos un 4. A ver, mira, allá hay otro 4. Mira, ahí está, ahí lo tenemos ya. Allí tenemos a nuestro 10 leyenda, pero está muy largo. No quiero arriesgarme a hacer un tiro tan largo, así que voy a acercarme despacito, a ver si me puedo aproximar y hacer un tiro más certero. Hemos escuchado ahí un guarro, tenemos que tener un guarrillo por ahí. Vamos a ver. Mira, nada. Están bebiendo tranquilamente. Sí, allí tenemos un guarro nivel 3. Muy fácil. Pues nada, nos vamos a acercar poco a poco. Así agachaditos.
intentando hacer el menor ruido posible, y sin embargo activamos una barra del sonido. Está allí tranquilo. Escuchamos un pavo ahí al lado, una señal de advertencia. El pavo nos ha detectado. Vamos a ver. Poco a poco. A ver, esto es de aquí. Mira, están alertas. Pues yo creo que voy a hacer el lance a este nivel 4. Vamos a ver. Apuntamos. No, a ver un poquito más para acá. A ver si lo podemos ver ahora. ¿Dónde estás? Ahí, si ya te tengo ahí. Pues venga, eso lo hemos pegado en el corazón. Vamos a ver el Greedy One. El cerdo sale corriendo, pero el Greedy One sigue tranquilo. No hay ningún problema. El cerdo, que estaba más cerca, pues sí, cuando disparamos a partir de 300 metros, no, los animales no nos asustan. Si están en el rango inferior de distancia, sí. El rebaño que estaba con ellos ha salido, así que podemos correr tranquilamente. El Greedy One está allí con sus cuatro hembras, con su pequeño harén. Vamos a ver qué tenemos aquí. Por aquí estás. Estabas por aquí. Ahí sí, ahí te has quedado. Vemos que siguen bajando más animales. Vamos a pegar una pequeña carrerita y a coger nuestro nivel 4. A ver qué puntuación. 1 hora 217 le hemos dado en el corazón y el doble pulmón. Pues bueno, ahora vamos a lo importante. A por nuestro Greedy One. Allí sigue tranquilito el animal. Pues mira, lo que voy a hacer va a ser acercarme a la tienda de campaña, que la tengo relativamente cerca, allá abajo, y a ver si puedo hacer el lance desde allí. Espero que no se nos asusten cuando aparezcamos. Escuchamos los patos sí se han asustado. Vamos a sentar a Perrete. Vamos a mirar por aquí. Allí lo vemos. Sí, mira, sale huyendo y no puedo disparar por la ventana, puesto que si dispara a través de la ventana no vamos a impactar. Pues nada, vamos a ver si tenemos un ángulo desde aquí. Lo vamos a llamar poco a poco, a ver si quisiera contestar al reclamo y venir. Vamos a coger los prismáticos. Allí vemos los cuernos, pero no tenemos tiro, puesto que está la lomita. Nos ponemos de pie. No tenemos tiro por ahí. En fin, voy a ver si pudiera verlo. Uy, muy complicado disparar entre la hierba, y podemos malograr el animal. Así que vamos a llamarlo, y si no, nos vamos a acercar y a perseguir sus huellas. No nos contesta. Voy a mirar por aquí si hay alguno. No, está por detrás de esa pequeña lomita y no hay manera. Pues nada, vamos a ver. Son las hembras las que suben. Vamos andando. Tenemos aquí los majares de los conejos. Cogemos nuestro reclamo, nuestras castañuelas. Les llamamos. Tenemos ahí una llamada, a ver. No, es una hembra. Es una hembra y encima nos ha visto y sale huyendo. Había contestado la hembra a la llamada, pero no. Ha salido huyendo. Así que nos vamos a acercar a intentar localizar las huellas, y una vez que tengamos las huellas, pues habrá que perseguirlo poco a poco. Ahora vamos andando, y en el momento que localicemos las huellas, pues vamos a ir agachadito. A ver, esto era una hembra. Nada. Vamos a ver. Por aquí, vale, yo al marcar esas huellas he perdido el rastro de Greedy One, pero bueno, tiene que estar por esta zona, no hay ningún problema. Nada, otra hembra trotando. A ver esto de aquí. Nada, que es un macho pequeño que iba para allá. Pues en esta zona iban andando, tiene que estar por aquí las huellas. Lo único que tenemos que hacer es poco a poco localizarlas y seguirla, porque la verdad es que no estará muy largo, porque iban huyendo, iban andando, no iban corriendo, quitando esa hembra. Nada, esto es otra hembra.
Vamos a ver qué tenemos aquí, otra hembra. Vamos a seguir mirando por los climáticos a ver si lo localizáramos, pero de momento estamos localizando la huella de las hembras. Creo que voy en la dirección incorrecta, pero bueno, vamos ahí mirando todas las huellas. Yo creo que estaban más a la izquierda, pero vamos a coger otra vez el reclamo a ver si contestara. Nos agachamos a ver, para hacer menos ruido, estas huellas que tenemos de aquí, a ver qué son. Esta huella, nada, es otra hembra. Pues nada, nos vamos a ir hacia la izquierda. Yo creo que en aquella loma, yo pienso que me he pasado de lugar, así que nos vamos a dirigir ahí a lo alto de esta pequeña lomita, a ver si encontramos un rastro. Vamos agachadito porque ya no quiero hacer ruido. No estará muy lejos el animal, no sé si 200, 300, 400, 500 metros. Pero bueno, a ver, vamos agachados, nos ponemos de pie para poder mirar con los prismáticos. No vemos nada en el horizonte, pues nada, seguir. Vamos a andar un poquito para ir un poquito más rápido, pero sin correr mucho, a ver si podemos localizar las otras huellas. Aquí no vemos huellas. Tenemos aquí el arbolito este al lado. Ahí vemos otras huellas, a ver de qué son, si son ya de nuestro Big One. No, es una hembra que va trotando, va huyendo. Entonces tiene que estar cerca porque iban en la manada, iba el macho y cuatro hembras. Vamos a ver estas huellas de aquí, son de nada, otra hembra. Esta es la que ha salido huyendo, que nos ha visto desde lo alto de la colina. Venga, párate, vente conmigo. Y a ver qué tiene que haber aquí. Más huellas por este lado. Seguimos mirando con los prismáticos. Ahí vemos otras huellas. A ver si son estas. Sí, mira, estas son. Aquí está, aquí ya tenemos las huellas. Peso 112, 140. Pues a partir de ahora, agachaditos, intentando hacer el menor ruido posible. Y vamos a seguir el rastro. Vamos mirando con los prismáticos poco a poco. Escuchamos los patos de Garnar, que son unos escandalosos. Vamos a llamar con el reclamo. No, no nos contesta. Seguimos mirando. Ahí vemos las huellas. Vamos a seguir la dirección agachando, aunque nos cueste 5 kilómetros, 6, lo que haga falta. Este animal hay que perseguirlo. Va trotando. Vamos a mirar por aquí. No vemos nada. Pues seguimos la dirección de las huellas. Cuando encontréis unas huellas de un animal, seguidlo siempre agachado, porque al final se van a parar. Incluso van a volverse a la zona, al hábitat donde estaban, que estaban comiendo o bebiendo. Cuando sigamos unas huellas, aquí en este juego siempre hay que ir agachado. A ver las huellas aquí. Sigue trotando el animal. Ahí vemos vegetación, que nos va a decir el color del pelo. Eso lo han puesto nuevo ahora. Vamos a coger otra llamada, a ver si contesta. Y en cuanto lleguemos a la vegetación, nos va a decir el pelo del animal. Nos ponemos de pie a ver si lo vemos. A ver, ¿qué es eso de ahí? No, es un árbol, me había parecido un animal. Pues nada, otra vez agachaditos y a seguir. Y a ver de qué color va a ser nuestro animal. Parecía chocolate, pero no lo sé. Vamos a ver, ya tenemos aquí, examinamos. Es un moca legendario. Es reciente, la capa de pelo es moca legendario. No sé cuál es, porque es el primer Great One que veo. Pero bueno, seguimos mirando poco a poco. A ver aquí. Tenemos unas heces. A ver qué nos dice. Nada, no me ha dado tiempo a mirarla. Seguimos avanzando despacito, agachados. Yo creo que pueden estar ahí debajo de esta lomilla,
pueden estar ahí o se han dado la vuelta y vienen por el otro lado, no lo sé. Vamos a seguir las huellas. Cambia un poquito de dirección aquí. Mira, ya va andando. O sea que ya se ha tranquilizado el animal. Seguimos mirando. Lástima no estuvieran ahí abajo y poder hacer un lance desde aquí. Pues nada, vamos a avanzar. A ver, con cuidado de no activar otra huella de otro animal y perder el rastro. No, ya lo tenemos aquí. Nuestro color cian, que se ve muy bien, porque a mí el color blanco que viene de por definición del juego, pues la verdad a veces te confunde. Mira, ahí tenemos una hembra que nos está aquí, a ver las huellas un poquito más para adelante. Nada, que el animal se nos va y nos va a costar ir detrás de él, pero no tenemos prisa. Tenemos todo el tiempo del mundo por una pieza así, lo que sea necesario. Aquí tenemos las heces. A ver qué nos dicen. Secas, no, estas heces tienen que ser del mismo animal, pero de otra ocasión, porque el animal acaba de pasar por aquí. Y esas heces son anteriores. Seguramente tiene que tener el comedero por aquí. Y habrá venido a beber y habrá dejado las heces allí. Voy a continuar siguiendo con las huellas estas que vemos aquí. Perreta ahí a nuestro lado. Escuchamos a nuestra espalda los patos. El animal está trotando. Así que no se ha calmado. Vimos antes que se puso a andar, pero ahora está trotando. Espero que no nos haya detectado. Creo que no, porque llevamos el repelente y el ruido que estamos haciendo es prácticamente mínimo. Vamos a ver aquí otras huellas. Miramos ahí delante. Tenemos mucha espesura, no tenemos una visión amplia. A ver si aquí, ahí al lado de la carretera, lo viéramos, pero no. Pues nada, vamos a seguir las huellas, la dirección que nos indica. La verdad que esto aquí en este juego, las huellas y la dirección viene muy bien. No es como en el Wild of the Hunter, que las huellas no sirven para nada. Tenemos que fiarnos de otros elementos, por ejemplo del modo cámara para localizarlos, o bien de los reclamos, los sonidos, etcétera. Pero aquí no tenemos modo cámara, pero sí tenemos esta pequeña ayuda que nos indica la dirección del animal, el peso y si es macho o hembra. Vemos aquí otras heces que no lo voy a hacer caso. No, ahí abajo no han bajado, así que vamos despacito andando a ver si por aquí, que ya hay una pequeña mesetita después de bajar esa pequeña cuesta, pudiéramos ver. Escuchamos una llamada de advertencia de un pavo que nos ha localizado. Espero que no nos asuste a los animales si estuvieran cerca. Así que bueno, vamos despacito. Ya vemos aquí. Bueno, no tenemos visión con este abeto, no nos deja pasar. Tenemos que desviarnos. Vamos a ver poco a poco, agachaditos. Ahí adelante vemos otra vez las huellas. No se ve por ahí. Pues nada, vamos a llamarlo otra vez con las castañuelas. No tenemos respuesta, así que vamos a continuar despacito, que ya no tiene que andar lejos. O no sé, que se han ido al valle, pero no creo. Vamos a llamar otra vez. Cogemos los prismáticos. No vemos nada por allí. Está aquí detrás de este... El pavo, mira el pavo. Vamos a ver las heces. Vamos a ver las heces. Nada, no las marco. Mira, un guarro. Tenemos un guarro ahí que nos está avisando. Vemos a moverse. Es una hembra. Una hembra. Tenemos una hembra aquí. Sale corriendo. Nos ha visto, pues estaba muy cerquita.
Madre mía. Otra hembra ahí. Ahí vemos otra hembra. Nos quedamos quietecito. Venga, perrete, siéntate, quédate quieto. Vamos a ver. Ahí tenemos la hembra, están alertas. A ver si hubiera algo más por aquí. Vamos, ahí está la hembra. Nos vamos a mover lateralmente. ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! Está alerta. Pues nada, vamos a coger nuestro 308. Vamos a ver. Está detrás del árbol. No tengo tiro. Vamos a ver. Se nos mete en el follaje. Voy a desplazarme un poquito. Madre mía, qué nervios. Ahí lo tengo. Vale, lo tengo. A ver, ya un poquito ahí. Se nos mueve. Apuntamos y disparamos. Vamos a verlo de nuevo. El disparo, cómo le impacta. Madre mía. Le hemos dado doble pulmón. Ha caído fulminante. Ya tenemos nuestro Geek One. Uf, madre mía, ya tenemos nuestro Guild One. Recargamos y vamos a recoger el trofeo. Vamos a llamar a Perrete. Ahí vemos al guarro. Lo escuchamos, no lo vemos, lo escuchamos. Habrá salido corriendo. No podemos hacer ese lance. Y vamos a hacer una foto con Perrete. Madre mía, qué nervios he pasado. Pero qué lance más bonito. No vemos nada por ahí, el guarro ese. Pues nada, Perrete, venga, te vamos a sentar para una foto. Madre mía, qué sangrado. Venga, siéntate y te voy a colocar. Vamos a ver. Ya estás enterito, te vamos a empujar. A ver si te puedo colocar bien para la foto. No, quédate quieta. Madre mía, te me desplazas mucho. A ver. A ver ahora. Voy a dar la vuelta. A ver, te ponemos aquí. Venga. Ahí, venga, de los cuernecillos. Mira, has atravesado el gamo. Pues cogemos la cámara, aunque hay muy poca luz. Cogemos la cámara. Vamos a ver. Ahí, perfecto. Hacemos nuestra foto. Y vamos a recoger nuestro animal. Madre mía. Pues sí, no me da una buena caminata, ¿eh? Por lo menos 500 metros de... desde que localizamos las huellas. Pues nada, vamos a ver. Vamos a quitar la cámara, que no se va con el escape. El escape es en el otro juego. Aquí hay que volver a dar a la P. Lo recogemos. Tenemos nuestro Guild One. Madre mía, 280,99. Las cuernas, la verdad que no son muy bonitas, pero bueno, es un Guild One. Parece la pala de un alce. Como hemos dicho, el color era moca legendario. La puntuación, las palas un poquito desparejas, un 46,40 y 46,47, pero la verdad que no son bonitas, hay que reconocerlo. Me gusta más el 5 que hemos cazado antes, el diamante, tenía unas palas mucho más bonitas. Pero bueno, vamos a hacer otra foto aquí de este animal. La verdad que es un animal curioso, más que bonito, es curioso. Sabemos que es el mayor trofeo que tenemos. Pero bueno, ya hemos hecho la foto, vamos a disecarlo, que no se nos olvide. Y ahora pues iremos a montar el vídeo para publicarlo. Y eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.